jubilada, jubilado, pensionado, pensionada. Usted la conoce, ¿no? Yo la bauticé como la reina de los jubilados, Paula D'Ambrosio. Y te trae muy buenas noticias porque tiene que ver, Paula, con el aumento y vamos a hablar también del bono. Exacto, porque esta semana, Esteban, comienza el cronograma de pagos para el bono y también para el aumento a los jubilados. Sí. Empieza a partir de mañana, a partir del jueves, tengan en cuenta su último número de documento y se van fijando entonces la fecha exacta. Pero bueno, se viene el tercer aumento del año, el cuarto llegará en el mes de diciembre. Este aumento es del 15.53%. Vamos a ir repasando entonces en relación a este aumento. ¿Cómo queda la jubilación mínima? 43.352 pesos. Que no alcanza para nada, ¿no? Muy difícil. Seguimos diciendo, con 43.352 estás en la línea de pobreza. Exacto. ¿Eh? Bastante complicado y sobre todo teniendo en cuenta que la medicación no se toma en cuenta en la canasta básica general, pero que para los jubilados es el 20% de sus ingresos. Así que es realmente mucho. Mira, a esa jubilación le vamos a sumar entonces los bonos. Hay dos tipos de bono, uno de 7.000 pesos y otro de 4.000, que se van a pagar durante los próximos tres meses, septiembre, octubre y noviembre. ¿Para quién es cada uno? ¿7.000 y 4.000? 7.000 para los de la mínima, 43.300 pesos. 4.000 para los que cobren hasta dos haberes mínimos. Uh-huh. Si tenés jubilación y pensión, sumás esos dos montos y te fijas, si no superas los 90.000 pesos, entonces cobras el de 4.000. Uno pasaría entonces a cobrar 50.000 pesos. 50.300. Y en este caso serían 90.000 pesos. Exacto. Vamos a ver la siguiente placa para que veamos entonces ese número. La mínima en septiembre, octubre y noviembre queda en 50.353 y aquellos que cobran hasta dos haberes mínimos van a tener durante los próximos meses, hasta diciembre, 90.705. En diciembre te olvidás del bono. Claro. Y calculás el cuarto y último aumento jubilatorio sobre la base del aumento sin el bono, es decir, sobre 43.300 pesos. Otro tema importantísimo, asignaciones familiares. Asignaciones familiares también en este mes de septiembre y durante los próximos tres meses van a cobrar un plus de 20.000 pesos. Uh-huh. ¿Quiénes son los que van a cobrar? Bueno, aquellos que tengan asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, los que cobran también fondo de desempleo, los trabajadores en relación de dependencia cuyo sueldo no supere los 131.000 pesos y cobran 20.000 pesos por hijo. Aguánteme. Sí. Cuando usted me dice 131.000 pesos, ¿estamos hablando de ingreso bruto o neto? De neto. Neto. Exacto. Bien. No, digo, es importante. Para hacer la diferencia, para que se sepa, dice, no, uy, me quedé afuera porque en bruto gano tanto, pero no, es el neto. El neto, exactamente. Bien. Sí, los que cobren más de 131.000 cobran la asignación familiar que les corresponde con el aumento del 15.53%, correcto, que es el mismo aumento jubilatorio. Asignaciones familiares tienen el mismo aumento que tienen los jubilados y los pensionados. Con lo cual, cobrás de más, tenés un aumento. No es de 20.000 pesos, es el de 15.53. ¿Cuánta gente se beneficia? 1.100.000 trabajadores. Esa es la cantidad de trabajadores que se va a beneficiar de acuerdo a la cantidad de chicos que tenga. Tenés uno, cobras 20.000, tenés dos, cobras 40.000. El promedio, 40.000. Sí. En un ratito, ¿es cierto que me vas a hablar que bajó el precio de la carne un 80%? No, mentira. Es un chiste. No, es un chiste porque sigue subiendo todo. Pero vamos a... Sería un ahora y último momento si bajó algo. ¿Te imaginas si, claro, si baja algo? Bueno, pero me vas a contar qué está pasando ahora con el precio de la carne. Perfecto.